simple rules. Follow my instructions. There is no time for introductions. He was the one that made us. You'll be the one to save us. Underground, welcome to the circus. Power down, are you feeling nervous? His voice needs to deceive you. My voice just wants to leave you. Pero un re. Creo que fue un camión pasando, pero fue muy raro porque están temblando los cables. Un segundo, ya vengo. Estoy acá, ¿eh? Pero estoy mirando a ver qué onda. Es raro. Mi amor. Estaba diciendo, capaz fue nuestro portón, pero no. Así que ni idea. No sé, creo que no se escuchó, pero... pero fue un re ruido. Y dije, ¿eso es un trueno? Porque si era un trueno ya era... Al final está peleada la encuesta. Sí, es verdad, está 51-49. ¿Qué pasó? Ni idea. O sea, hubo un ruido re fuerte, como si hubiese... no sé si era un trueno. No, no sé qué era, la verdad. No tengo ni la más pálida idea de qué era. Pero había un ruido. Miré, no había nada, fue un ruido que parecía como un trueno. A la vez podía ser el portón cerrándose, pero el portón cerrándose no, el portón cerrándose no hace ese ruido. El portón cayéndose, o sea que el portón haya hecho, ¿entienden? O podía ser, no sé, podía ser un camión pasando, un camión con acoplado muy fuerte. Sigo sin saber qué es. No sé si es un trueno o no, porque no veo si está o no nublado, así que ni idea. A ver, ¿qué dicen acá? Dijiste que hasta se movieron los cables, ¿no? A ver, vi cables moviéndose, pero no sé si era viento o era tipo que algo le había golpeado los... Lo coso, ¿vieron? Se caía el portón. ¿Podría pasar? Como les dije, desde que llegamos no paran de romperse cosas en esta casa. Entonces, podría pasar que se rompiera el portón. No lo descarto. A ver... ¿qué dicen acá? Vamos a jugar a Roblox. Ahora a Roblox no vamos a jugar. Estoy viendo porque Dani me dijo que estaba por llegar mi comida. Entonces, capaz él viene un toque. Esperen. Un segundo que le voy a preguntar. Ahí estamos. Le acabo de preguntar a Dani, tipo, que a qué hora llega la comida para saber si me pongo a jugar mientras o no. Porque lo que tengo miedo, por así decirlo, es decir, me pongo a jugar, abro los Sims. Además, Dani no juega a los Sims. Un segundo. ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Chicos, ¿vieron el golpe? No. Chicos, alguien se chocó contra nuestra casa. O sea, alguien se chocó contra la pared de nuestra casa, así que tengo que cortar el directo. Nada, vamos a ver qué pasó. Dani salió a ver. No pasó nada, pero quiero ver si las personas que están en el coche están bien y todo eso. El golpe era que alguien se chocó contra la pared de nuestra casa. Así que nada, perdón por cortar así el directo, me voy, nos vemos el lunes, ¿sí? Les pido mil disculpas, pero es, no paran de pasar cosas. Voy a ver que las personas que estaban en el coche estén bien, ¿sí? Así que los dejo, nos vemos el lunes.